Bueno, ahora nuevamente firmamos convenio con Vive México, pero ahora en lugar de WorkCamp vamos a hacer una movilidad estudiantil donde se van a beneficiar nuestros alumnos precisamente para mejorar lo que es su inglés. Entonces, los tres docentes o los tres profesionistas que vienen de Francia, de Eslovaquia y de Dinamarca van a estar trabajando con nuestros alumnos de las diferentes carreras para fortalecer el inglés y, bueno, ellos tengan más herramientas para poder enfrentarse a lo que son los programas de beca, como son Proyecta 100.000 u otros programas que vienen en camino para que puedan participar nuestros jóvenes estudiantes. Sí, se hizo un programa para que participen todas las carreras, inclusive los alumnos del sábado, de manera en que puedan participar en lo que es conversación, que muchas veces es lo que cuesta más trabajo. Sí, es muy importante que ellos pues vayan entablando conversaciones, fortalezcan lo que les falta en lo que les vamos enseñando aquí en el aula y bueno, creo que es una herramienta muy importante que ahora los profesionistas que vienen de otros países pues puedan trabajar con nuestros jóvenes estudiantes y precisamente lo que busca el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla es fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues mientras salgan los programas, porque son programas de diferentes modalidades, no dependen tanto del instituto, pues vamos a seguir motivando a los chicos que participen. En este momento, la convocatoria que salió fue la de verano científico, donde ya se inscribieron más de 60 alumnos. Yo espero que haya buenos resultados. Estamos esperando la convocatoria de Proyecta 100.000. Esperamos la convocatoria de SUNY, de CUNY, donde se van a Nueva York. Y bueno, vendrán otros programas como lo que son las participaciones de nuestros alumnos en lo que es Perú, lo que es Rumania y lo que venga para que podamos fortalecer. Los jóvenes que vienen del intercambio, no, sí van a estar trabajando con la parte cultural en lo que es karate, lo que es ajedrez, para que también los chicos que van en segundo semestre puedan participar en estas actividades y puedan tener comunicación con ellos. Nosotros lo que buscamos con este programa es fortalecer lo que es el idioma inglés. Los chicos que han ido a participar en diferentes programas nos están apoyando el día sábado con los alumnos del sabatino para que ellos fortalezcan lo que es conversación. Y en este caso decirles que los muchachos agradecidos con el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla están participando en servicio social, inclusive hay chicos de mecatrónica, tres jóvenes que ya estuvieron en Proyecta 100.000, están trabajando con chicos de Tatoscac, con alumnos de primaria precisamente, de sexto año para que les den clases de inglés y no tengan problemas al momento de entrar a la secundaria. Entonces, ya los chicos ya empiezan a dar pues lo que es la parte de servicio social y lo cual reconozco mucho porque ellos son agradecidos con el instituto y ahora están beneficiando a lo que es la sociedad y sobre todo a niños y están muy contentos los muchachos al trabajar con estos niños. Todos los jóvenes que están a punto de egresar de bachillerato, nosotros estamos atendiendo de 9 a 5 de la tarde de lunes a sábado para que ellos puedan sacar su ficha o que quisieran hacer algún recorrido por nuestras instalaciones, estamos para servirles, están los jefes de carrera, los docentes, los compañeros de difusión, para que puedan acompañarles y puedan conocer la oferta educativa que tenemos en esta casa de estudios. No lo piensen más, el Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla es una buena opción en la región, como podrán ver, hemos tenido muy buenos resultados, jóvenes estudiantes que están aplicando lo que es tecnología en la parte de mecatrónica que van a representarnos en Rumania en próximos meses y además jóvenes muy inquietos porque ahorita van a también a participar en un congreso que es en Poza Rica y quieren irse a participar a otro progreso, congreso que es en Chignaucla. Ellos quieren seguir fortaleciendo toda la parte de robótica de manera en que nos puedan representar bien en Rumania. Y pues lo que vemos de la parte de biología, que es la ciencia, que están aplicando también un proyecto con lo que es cochinillas, y bueno, ahí están los resultados donde nos van a representar en Ensenada. Entonces yo creo que los jóvenes que están a punto de egresar en bachillerato, pues no lo piensen más, pueden cumplir sus sueños, pueden representar muy bien al instituto, a Zacapoaxtla, y sobre todo que puedan lograr sus objetivos de estar en otro país, representar al instituto en otro estado, con diferentes proyectos, porque yo sé que todos los jóvenes tienen ingenio, tienen mucha iniciativa y pueden crecer profesionalmente aquí en esta casa de estudios. Tenemos la meta de lograr más de 2.500 alumnos, yo estoy segura que se va a lograr porque se ha trabajado mucho en los últimos años aquí en el instituto, se ha fortalecido mucho lo que es la infraestructura y sobre todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nuestros docentes pues están capacitando constantemente, tenemos doctores, maestros en ciencias que han fortalecido mucho lo que es la enseñanza en las aulas. Tenemos jóvenes de otros estados, ha habido algunos intercambios, inclusive tenemos algunos intercambios que se han venido de Oaxaca, de Veracruz, de México, tenemos bastantes alumnos, entonces yo creo que el instituto ha ido creciendo y se ha ido posicionando, donde ya no solamente tenemos a gente de la región, sino de otros estados.
Pues todas las carreras están demandadas totalmente y sobre todo porque mis compañeros de las diferentes carreras siempre ponen su empeño para que todas las carreras queden al mismo nivel y esa es una meta de cada uno de ellos. Thank you.